acá presente en esta, en este plan de lucha que vienen llevando a cabo los compañeros tercerizados de Telefónica. Los compañeros están despedidos por el simple hecho de reclamar mejores condiciones de trabajo frente a la precarización y la explotación que lleva adelante Telefónica y las contratistas y subcontratistas. Nos encontramos reunidos nuevamente en este emblemático edificio de lucha para repudiar los despidos que llevó a cabo la subcontratista de Retesar y que permite esta empresa superexplotadora como Telefónica, que gana miles de millones de dólares a costa de nosotros, los trabajadores telefónicos, y no es capaz de reincorporar a 30 familias que están pasando hambre y miseria por culpa de los despidos que a fines de diciembre llevó a cabo la subcontratista Telemec. También queremos saludar a los compañeros de la CCC que están acá presentes, a los compañeros del MAP de Esteban Echeverría, a los compañeros gastronómicos que están acá con nosotros también haciéndonos el aguante. Muchos compañeros durante todo el año se accidentan trabajando con riesgo eléctrico, con riesgo sin tener los elementos de seguridad que tenemos que tener para hacer las tareas. Y muchos de esos accidentes son también causa de compañeros que tenemos fallecidos, ¿sí? Entonces, Telefónica negrea a los trabajadores. A miles de trabajadores de esta Argentina nos están negreando. Y no solamente nos negrea, sino que nos está matando. Por eso que nosotros, los compañeros que estamos despedidos, estamos dando esta pelea fuerte. Porque no es solamente una pelea por nuestros puestos de trabajo, sino es una pelea en contra de la tercerización y de las muertes que están ocasionando en la forma que nos hacen trabajar esta empresa negrera, ¿sí? Que es una empresa multinacional, que no se puede creer cómo el Estado banca, cómo el Estado permite que esta empresa nos someta a los trabajadores a trabajar en estas condiciones. Por eso que los compañeros estamos dando una lucha y no vamos a aflojar. Como dijo acá mi compañero, hemos, en estos 3 años hemos perdido también muchos compañeros por culpa de esta precarización laboral donde están sometidos nuestros compañeros en accidentes de trabajo. Lo hacemos responsable a Telefónica de Argentina de todas estas muertes, de todos estos compañeros que perdemos día a día por tener que trabajar en condiciones precarias, por no tener los elementos de seguridad. En nuestro país solamente tenemos trabajadores de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta y no sé cuánto más. La precarización en este país no es solamente la situación que trabajan los compañeros, sino que la precarización mata a los compañeros. Yo quiero decírselo a Telefónica, si no lo saben, que hace menos de un mes perdimos otro compañero que se mató en la localidad de Rosario por culpa de estar sometido a las condiciones que ellos nos hacen trabajar. Nosotros también le queremos decir que hoy no nos quieren atender y nos están cerrando las puertas en todos los edificios, pero le vamos a decir que nosotros desde el sindicato UETED, de nuestra humildad, vamos a seguir peleando y dando la batalla en todos los edificios de Telefónica hasta que nuestros compañeros sean reincorporados, porque acá hay 30 familias que hoy están en la calle y que hace 60 días que le están poniendo el pecho a la bala. Y Telefónica se tiene que hacer cargo, como dijo también un compañero del sindicato Foetra. Foetra también es responsable, porque ellos tapan también toda esta precarización que estamos sometidos y hacen todos los negocios a espalda de los trabajadores. Y los trabajadores somos los que sufrimos en el día a día, los que estamos, digamos, cagándonos de hambre, los que no cobramos, digamos, lo que es vacaciones, aguinaldo, recibos en sueldo que nos liquidan por menos de 4 horas, eso es lo que hace Telefónica. Entonces, desde ya, compañero, el agradecimiento a todos los que están acá presentes, a todas las organizaciones que nos están bancando y lo que nosotros le decimos que vamos a seguir peleando, que no nos van a arrodillar y que esta lucha es de todos los trabajadores tercializados, no solo telefónicos, sino en todo el país, de todos los compañeros.